Había un gobierno con moderado, esto me iban a tirar un poco de esta basura. Ay, hambre, que ay, de la leche al ganadero, que en estos momentos están bajo mínimos porque ha habido un importantísimo incremento de los costes de producto. Y más allá de eso, unos cambios legislativos fundamentales que vienen a dejar negro sobre blanco que los ganaderos tenemos razón desde hace muchos años en cuanto al precio que cobramos que no cubre los costes de producción. El Ministerio de Agricultura ha presentado un informe de estudio de costes de producción que dice que el coste de producción medio del litro de leche en España es 0,36. El Ministerio también dice que los ganaderos el precio medio es de 0,32. Luego hay una diferencia enorme que se tiene que salvar para que toda la cadena de la leche entre en un punto virtuoso con unos precios adecuados que cubran los costes de producción y por lo tanto estén dentro de la ley. ¿Esta protesta la hacéis coincidir a nivel nacional, ¿no? Las agrupaciones ganaderas? Sí, efectivamente. Por toda España. Hay movimientos por toda España. Hoy mismo en Andalucía hay varios compañeros, varias organizaciones en distintos lugares. Sé que en Macro están en un Lidl en Málaga, me parece. Creo que iban a ir a Sevilla a Lactalis. En Cataluña también las está viendo. Y bueno, lo que estamos en todas las esquinas reclamando que se cumpla la ley, algo tan sencillo como eso. Sí, porque la ley ahí está, sin embargo, ¿qué pasa? Bueno, pues la ley, sí, la clave de todo es que hay voluntad política, porque es una ley difícil de cumplir, pero no cubren los costes de producción. Esto es fundamental porque nos demuestra voluntad política para hacer cumplir la ley y que hay que colocar a todo el sector dentro de la ley. Es verdad que la industria lo sabe, está habiendo movimientos, de hecho ya nos empiezan a anunciar pequeñitas subidas de precios, pero no son suficientes ni de lejos. Por lo tanto, tenemos que colocarnos como primer paso dentro de la ley, que es que la leche en España tiene que valer más de 36 céntimos al ganadero. De ahí para adelante vamos a discutir la última céntimo, la última peseta y la subida de costes de ahora mismo, que también habrá que repercutir. En Cantabria, Gaspar, está en riesgo el presente y el futuro, porque quedan, yo creo, unas 1.000 explotaciones. En Cantabria, tristemente, hablamos toda la vida de miles de ganaderías de leche y ya vamos a empezar este año a hablar de cientos de ganaderías de leche. En Cantabria quedan en estos momentos, creo que son 1.012 ganaderías. Lo que decía es que siempre hemos hablado en miles de productores. Que la gente joven se anime a... Sí, ahora mismo no se arrima nadie, quizás algún hijo de algún ganadero que tenga la explotación razonablemente montada, pero casi ya son testimoniales porque nadie está dispuesto a empeñar su vida en una situación como la que tenemos ahora y la que llevamos arrastrando hace mucho tiempo. ¿Unas 1.000 explotaciones lecheras quedan en Cantabria? Creo que ahora mismo son 1.012. Si no ha desaparecido alguna más, porque desaparecen muy rápido. De lo que podemos garantizar que no se ha aumentado, ¿eh? Hablaba de empresas que habían sido multadas, unas 38, sí. No sé si se refiere a nivel nacional en lo que va a pasar. Sí, las empresas son a nivel nacional, son de leche, pero todavía hasta octubre no será público de qué empresa se trata. En octubre lo sabremos, pero bueno, yo puedo afirmar que son todas. Vamos, no hay empresas dentro del juego ni dentro de la ley en estos momentos en España. ¿Qué posibilidad ve de que esto prospere después de estas concentraciones ya a nivel nacional? Porque bien. Es como el eterno problema, ¿no? El problema es crónico, pero ahora hay una diferencia muy grande. Ahora ya no es que nosotros decimos, que nosotros nos quejamos. Ahora lo que ocurre es que hay una ley, la ley hay que cumplirla, la ley está desde el año pasado. La ley ahora mismo
mismo era un decreto ley que se va a hacer ley, que está ahora mismo en el Parlamento, que esperamos que se apruebe dentro de para octubre aproximadamente. Quedan ahí cosas muy importantes. Dentro de esa ley todavía no está claro si va a incluir la ley la prohibición de la venta a pérdidas. Es una de las cosas claves, como estamos viendo aquí con los precios, y vamos a ver si eso se incluye. Pero la ley se incluye ya que el ganadero tiene que cobrar por encima de su coste de producción y que no se puede destruir valor en la cadena. Estos señores, como el resto de la distribución en España, permanentemente destruyen valor en la cadena e imposibilitan que los ganaderos lleguemos a tener un precio digno. Detrás de los 1.000 ganaderos, 1.012 que hay otras muchas familias que viven directas, indirectamente, y hay muchos puestos de trabajo, veterinarios, transportistas, empleados de grandes de los supermercados, empleados de que trabajan en las grandes superficies. Hay muchas familias que viven de litro de leche. Este litro de leche cuesta mucho producir, y lo que no es normal es que un litro de leche valga menos que un litro de agua. Ese es el ejemplo. Nos tienen que respetar de una vez por todas. Esta movilización no ha hecho más que empezar. Seguiremos visitando otras grandes superficies. Hoy están también compañeros nuestros en Málaga. Esto se va a extender por toda España. Entonces, si realmente la gran distribución cree que tienen, que están con nosotros, lo que tienen que hacer es empezar a implicar que esos céntimos que repercutan a los clientes. Al final, el cliente somos todos los que compramos en las grandes superficies, y esos 3, 4, 5 céntimos, la gente va a comprar este litro de leche igual.